Guadalajara, México. Chris, the Judge, Kimbo. Oh boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. You know, it's going to be tough to beat last week's Raw, but matches like this one might just help put it over the top. Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 21 con el WWE 2K16. Y al fin, después de mucho tiempo, después de que muchos de ustedes los pidieran, Chris Cable al fin se quitó el chongo y ese es el cabello que se estaba guardando en ese chongo. ¿Qué opinan de el estilo? Voy a ser muy sincero, obviamente muchos me estaban pidiendo, a ver, prueba un poco con el cabello largo. Y dije, perfecto, a mí me suena muy bien. Todos los estilos se me hacían muy malos. Este es el estilo de Seth Rollins de cabello. Simplemente no le puse el otro tono de cabello o clarito o de otro color. Me pareció que así se parecía a Chris Cable. No se parece tanto a Seth Rollins, que no estaba apostando a parecerme a Seth Rollins. Estaba apostando a que se soltara el cabello y que así tiene la excusa de que ya lo tiene tan largo, ¿no? De que, oye, ¿cómo es posible que le haya crecido en tan poco tiempo? No, pues ya ven, ya tiene el cabello largo. Y pues bueno, estamos peleando contra Wade Barrett. Vemos que ya está la señal de WrestleMania y todo el asunto, porque ya cada vez está más cerca el gran evento de la WWE, la vitrina de los inmortales, The Showcase of Immortals, y nos estamos enfrentando al rey de las malas noticias, a Wade Barrett, que en algún momento parecía que iba a ser aliado de Chris Cable, pero Chris Cable no lo permitió y sigue su camino. Vamos a decirle como un camino de un Rogue Warrior, que un Rogue Warrior, si... como explicarlo al español, yo obviamente tengo el concepto muy bien, pero a la hora de explicarlo al español me parece algo complicado. Es como un renegado, la traducción correcta es renegado, ya lo estaba recordando, pero bueno, así está, es como perfecto, el renegado, el juez de Chris Cable, ¿no? La cara de la maldad, no le importa nada más que sí mismo y obtener lo que él desea, y va a juzgar a los demás considerando si van en el camino de sus deseos, obviamente Chris Cable, o tendrá que ser castigado. La sentencia es la muerte. No es la muerte, pero es castigo doloroso y muchos moretes. Y tal vez uno que otro músculo lastimado, tironeado. No. Bueno, aquí ven, Wade Barrett quiere hacer que se rinda Chris Cable, pero no, él va a seguir luchando. Tienes que hacer mucho más para derrotar al rostro de la maldad. No es el rostro del miedo, es el rostro de la maldad pura. Bray Wyatt es un cachorrito, un panda comparado a Chris Cable, y literalmente un panda, ¿no? Chiste de gordo. Pero bueno, vean hasta los carteles de Fear the Demon, es como el demonio Chris Cable personificado. Pero con este gimmick del juez, del Rogue Warrior, del renegado, que te cuesta decir renegado. Y vean, aplicando todo su repertorio luchístico, todo su conocimiento, todo lo que ha conocido desde su paso por México, Guadalajara, México, en Consejo Mundial de Lucha Libre, por eso sí lo presentan, hasta su paso por Japón, que por cierto, muy buen evento de... NJPW, siempre me confundo con ese acrónimo, pero bueno, ya seguimos con el castigo de Wade Barrett, y así es lo que está haciendo Chris Cable en este momento. Pues en la sección de comentarios me gustaría saber qué opinan del corte de cabello, o bueno, no el corte de cabello, del estilo de cabello, porque más bien simplemente se quitó el chongo. A lo mejor si a la gran mayoría no les gusta, pues simplemente regresaremos a otro corte de cabello corto, y ya sabemos que los estilos de cabello largo en este juego simplemente no molan, como prácticamente en ningún juego de deportes. Es muy extraño, creo que los mejores los he visto en el UFC. Y por cierto, va a salir UFC 2 y hay algunas preguntas en el calendario, pero vean que en el calendario los sábados hay una especie de mezcla entre Henry Valdez, fichaje stop, NBA 2K16 y UFC 2. Obviamente este juego no ha salido, pero eso significa que los sábados van a rotar entre esos videos. Y inclusive intentaré, bueno, inclusive voy a intentar subir dos videos los sábados o dos videos los jueves, pero los jueves serían seguramente o WWE o NBA 2K16. Es importante que me sigan en mi Twitter y en mi Facebook para que estén enterados de, oye, hoy voy a subir NBA o hoy voy a subir WWE. Así no habrá ningún problema, ningún malentendido.
Y creo que ya estoy aprovechando esta pelea, que es algo irrelevante honestamente, para hablar de mensajes. Y ahora, pues bueno, ya que dejé todo eso claro, vamos a hablar de lo que está sucediendo en la WWE esta semana, que obviamente estuvo llena y muy cargada de cosas que discutir. SmackDown, Tribute to the Troops, Tributo a las Tropas, Tribute to the Troops. Y pues en general las luchas, sobre todo de Tribute to the Troops, estuvieron bastante interesantes. El Team Bad, ojo que con las divas sucedió algo muy chistoso y quiero hablar sobre todo eso, porque lo demás es algo como que ya estábamos esperando. Pero creo que la WWE de verdad está muy confundida con la zona de las divas, con el apartado de las divas. Todo esto de la revolución creo que ya se está quedando muy atrás. Y ahora hubo una pelea de Team Bad. Bueno, no ahora, en realidad fue el miércoles, si no me equivoco. Sí, creo que el miércoles. Hubo una pelea entre Team Bad, Paige, Charlotte. No, era Paige. Paige estaba con Team Bad. Y era Charlotte, Brie Bella, Alicia Fox y Becky Lynch en el otro equipo. Pero yo tenía entendido que Brie Bella y Alicia Fox eran heel, pero se aliaron con Becky Lynch y Charlotte, que Charlotte no sé si sea heel o face. La única realmente face en la compañía actualmente es Becky Lynch. No entiendo qué está sucediendo, solo esperemos que llegue pronto Bayley a salvar todo, que Becky Lynch, Bayley y Sasha Banks en el futuro. Ojo que también Alicia Fox es muy buena luchando, y también Naomi, pero no las aprovechan, simplemente no las aprovechan. Y en NXT tenemos a Bayley, que yo creo que es de las mejores luchadoras que tienen actualmente. También está Emma, que es muy muy buena. Esta, ¿cómo se llama? Brooks, algo de Brooks. Sí, no recuerdo muy bien su nombre. Repito, no he visto mucho NXT. Intento verlo lo más que puedo, pero es muy complicado. Voy a ver si este año consigo tener el WWE Network. Sería genial, porque sobre todo lo de NXT no me lo quiero perder por nada en el mundo. Inclusive Finn Balor habló que su posible llegada al el roster principal, que es WWE Raw y SmackDown, podría ser un paso atrás en su carrera. Y creo que es cierto, porque vemos lo que le está sucediendo a Neville y a Kevin Owens, sobre todo a Neville. Creo que sí sería un paso atrás en su carrera. Y ahora nos vamos a enfrentar a Dolph Ziggler. Parece que queda completamente olvidada la rivalidad con Goldust, porque ni siquiera ha hecho una aparición. No me ha aparecido la opción de intervenir en su combate. Y esa rivalidad con Goldust, yo sé que Goldust pues ni siquiera está actualmente en la WWE, pero nos sirve para escalar en el escalafón, en el ranking del título intercontinental. Dolph Ziggler es uno que ya se quedó muy atrás de nosotros en la pelea por el título intercontinental, así que vamos a intentar atenderlo, pero después con una contralona tremenda Dolph Ziggler le dice que no a Chris Cabot. Bueno, ya cerrando todo eso de WWE, pues básicamente es todo lo que quería discutir. Dean Ambrose parecía que se había lesionado en SmackDown, pero resultó que no. Qué bueno, porque Dean Ambrose yo creo que es de lo mejor actualmente en la WWE. Y bueno, ya ahora sí entramos de lleno al combate con Dolph Ziggler previo a Fastlane. Fastlane, el evento previo a WrestleMania. Antes estaba No Way Out, antes conocido como Elimination Chamber. Pero lo decidieron quitar porque era demasiado costoso poner la jaula de la eliminación. Y ahora tenemos Fastlane. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta. A mí personalmente no me gusta que hayan quitado Elimination Chamber como un pay-per-view. Pero pues bueno, ahora tenemos Fastlane, que es como un pay-per-view genérico, tengo que decirlo así. No tiene nada nuevo que aportar. Creo que es de los peorcitos pay-per-views, la verdad. Estaba mucho mejor la cámara de la eliminación, pero decidieron quitarlo. Creyeron que es mejor para los negocios. No sé si les esté resultando. Probablemente después cambie de nombre, como muchos pay-per-views han cambiado de nombre. Yo sigo pensando que los mejores son Hell in a Cell, SummerSlam, los que obviamente siempre han estado, Survivor Series, TLC me gusta muchísimo, Money in the Bank es de lo mejor que se les ha ocurrido en los últimos años. Y aunque yo sé que es uno de los pay-per-views que menos gustan y más porque lo han llevado mal, Night of Champions me parece una muy buena propuesta. Y después analizándolo uno diría pues que no en todos los pay-per-views se tendrían que disputar los títulos, todos los títulos. No necesariamente, por ejemplo, nosotros estamos apuntando por enfrentar en Fastlane a Goldust y así probablemente terminar esa rivalidad y seguir adelante en WrestleMania, donde seguramente ya vamos a entrar en el top 4 o top 3 por el título intercontinental y probablemente Chris Cable decida atacar nuevamente a Sheamus e ir por el título que está forrado en blanco y platino o plata. No sé bien qué demonios sea el material. A lo mejor es el plástico, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha sostenido uno de los títulos reales? Yo no, yo he tenido obviamente, bueno, y no he tenido, he sostenido, que era la pregunta original, he sostenido los títulos falsos. Pero bueno, vean ahí, es hora del Crisode, es hora de el funeral eléctrico de Chris Cable, del juez diciendo que la vida se le ha terminado a Dolph Ziggler, aunque parece que la que se le terminó fue a Chris Cable. Pero ahora viene la raíz de toda la maldad para llevar a que conozca a Dolph Ziggler todo lo que genera la maldad. Pero Dolph Ziggler logra contrarrestarlo, empuja a Chris Cable y ahora una patada en la zona media de la pierna, que es la rodilla, y cuidado con el remate de Dolph Ziggler.
¡No! Esto parece que se ha terminado. Pero no, ustedes lo pueden ver. Chris Gable necesita mucho más castigo, mucho más dolor, mucho más sufrimiento para irse de un combate, sea con victoria o con derrota. Y a este combate todavía le queda muchísimo. Y ven, Dolph Ziggler y Chris Gable creo que rompieron el espacio-tiempo. Lo llevamos al Irish Whip, lo recibimos con un tremendo rompe espinas dorsal. Y el pin va a llegar a uno. Dos, ni siquiera veo al árbitro. ¿Dónde estás, árbitro? Demonios, casi se termina ahí el combate. El público, como siempre, tan encantado con los combates de Chris Gable, deseando que suba rápido, que sea la nueva figura de la WWE. Imagínense Seth Rollins, Roman Reigns, Chris Gable y Dean Ambrose dominando, siendo el rostro ahí en las paletas de chocolate, en las camisas, en figuritas, pósters. Bueno, figuritas, quién sabe, ¿no? Las figuritas a mí no me gustan tanto, no sé si ustedes. Pero bueno, vean a Chris Gable. Aquí muchos botch, muchos errores en este combate. Ahora no sé qué le sucedió a Chris Gable. Parece que está lesionado y Dolph Ziggler es el que se termina levantando para tomar el control. Pero no, un codazo en el rostro de Dolph Ziggler y otra vez se equivoca. Pero no, patadas voladores de Dolph Ziggler. ¿Qué está sucediendo, no? Yo creo que tienen que practicar más en los house shows, en los eventos que, por cierto, nunca vienen a Guadalajara ya. Y es que nunca, cuando venían aquí a Guadalajara, la última vez que yo fui a Guadalajara a un evento de la WWE, me acuerdo que venía CM Punk, yo iba con mi camisa de Nexus de CM Punk, cuando CM Punk era el líder de Nexus, y esa fue la última vez que vinieron. Me acuerdo que hizo pareja con Alberto del Río, si no me equivoco, y sí, ya había llegado Alberto del Río. Y bueno, ahora sí, ya es la raíz de toda la maldad. Dolph Ziggler conoce a su creador. El crimen es la vida, la sentencia es la muerte. Y ahora Dolph Ziggler con el rostro al cielo. El conteo llega a uno, el conteo llega a dos, el conteo llega a tres. El toque de espaldas, Chris Devil vía pinfall logra conocer una victoria nuevamente. Y en Fastlane vemos que nos estamos enfrentando a Jey Uso, a Jimmy Uso, a Kane. Y somos pareja con John Cena y Roman Reigns. Mira, lo de Roman Reigns lo entiendo, porque es parte de mi equipo, es el imperio del mal. ¿Pero qué hace ahí John Cena? ¿Por qué estamos luchando contra los Usos? No entiendo. Ni contra Kane, a lo mejor la autoridad nos quiere tender una trampa. Pero, John Cena. ¿Qué tiene que ver John Cena con Roman Reigns y Chris Gable del imperio de la maldad? ¿Será al fin el turn heel de Cena? ¿Al fin será rudo? No lo creo. Ahí de verdad no entiendo qué sucedió. No entiendo qué sucedió. Yo he leído que en la sección de comentarios muchos de ustedes lo dicen. Y creo que es evidente, creo que es obvio cuando estamos hablando del rostro de la maldad. Oye, ¿por qué te aliaste con Roman Reigns? Obviamente la mayoría decía que me aliara con Roman Reigns. Pero sabemos que el gimmick, la personalidad de Chris Gable es la de un rudo, es la de un heel. ¿Por qué estamos aliados con Roman Reigns? Muchos proponen. Espero que llegue un momento, o deberías traicionar en algún momento a Roman Reigns, y probablemente así sea. Lo más seguro es casi, le decía, es evidente, somos un heel, somos el rostro de la maldad, y Roman Reigns representa una especie de, ya lo comentaba en Twitter, inclusive una reencarnación, una reestructuración de la figura de Stone Cold Steve Austin. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, Carlos, estás loco, nunca compares a Roman Reigns con Steve Austin, pero creo que es eso. Roman Reigns es un personaje que también es como un renegado, que él busca lo mejor, pero para el universo de la WWE, y considera que la autoridad va en contra de ello y conseguirá derrocarla de alguna u otra manera utilizando métodos como lo hicieron en TLC, algo inapropiados. Y tiene a los Uso, que por cierto que no estamos enfrentando a los Uso, como aliados, y también a Dean Ambrose. ¿Dónde entrará Seth Rollins cuando regrese en toda esta historia? No lo sé. ¿Terminará en WrestleMania? Probablemente termine en WrestleMania. Se rumora un posible combate entre Triple H y Roman Reigns, que ya lo decía yo en el episodio pasado, dudo mucho que esto suceda con Roman Reigns como el campeón de la WWE, porque sería desperdiciar una pelea titular, porque no creo que Triple H vaya por el título. La única manera que vería a Triple H enfrentando a Roman Reigns por el título sería eso, como que voy a recobrar el título que le pertenece a la autoridad, que le pertenece a la WWE. Yo creo que esa sería la única manera. A lo mejor la Liga de las Naciones entre de alguna forma, pero aún yo creo que es muy temprano para saberlo. Apenas viene el Royal Rumble. A partir del Royal Rumble ya se tiene una vista mucho más acertada de lo que probablemente suceda en
el evento de la vitrina de los inmortales, WrestleMania. Ya hablábamos también de algunos rumores de posibles regresos. Morrison era uno de ellos. Con los comentarios recientes de los Hardy, ya de verdad que no se sabe. Ellos decían que nunca iban a volver, pero ahora dicen que les gustaría retirarse en la WWE. Entonces, ¿podrían volver Jeff Hardy o Matt Hardy? ¿Quién sabe? Yo lo veo muy complicado. Voy a serles completamente honestos de lo que he leído y de lo que estoy informado. De verdad, no creo que regresen Jeff Hardy y Matt Hardy. Y preferiría mantenerme así con esta expectativa, con ese gusanito de, oye, probablemente regresen, ¿no? Porque sabemos que también todos estos rumores que se han filtrado en internet, lo que han venido a hacer las redes sociales en el mundo de la lucha libre, de repente han perjudicado una que otra sorpresa, que claro que a todos los fanáticos de la WWE era un plus, ¿no? Las sorpresas inesperadas, los regresos que nadie predecía. Por ejemplo, recientemente, este era un poco más obvio, pero igual era una sorpresa cuando fueron los Slammy, que decían que Seth Rollins iba a estar presente en Raw. Solo se decía, iba a estar presente en Raw. Nunca se consideró muy fuerte la teoría de que él fuera a ganar Superstar of the Year, la superestrella del año, y lo terminó haciendo, y él fue de los pocos que ganaron el Slammy y que estuvieron presentes. Así han sucedido con otras sorpresas que se nos han sido arruinadas. Recuerdo una muy, muy bien de un gimmick o de un regreso que lo estaban planteando como algo tétrico, algo muy perverso. No sé si lo recordarán, cuando Chris Jericho regresó y que hizo todo esto, que había como una niña, había cuervos, se hacía la expectativa si era Sting, si era el mismo Undertaker, pero no, resultó siendo Chris Jericho, que regresó con este gimmick de acá, la superestrella buena onda, que siempre estaba bien contento, hasta con su chamarra con lucecitas, y terminó siendo Chris Jericho. Yo pensaba que en ese momento que iba a ser Seth Rollins, pero cuando era conocido como Tyler Black, porque yo recuerdo que hasta publiqué una nota en Superluchas que hablaba de Tyler Black como un posible sustituto del Undertaker. No sé si esa nota siga por ahí perdida por los anales del tiempo en Superluchas, o creo que también publicaba en un blog en Estados Unidos y hablé exactamente de eso. Y bueno, el combate pasó de veras a un tercer plano porque yo estaba muy sorprendido. Terminó siendo un tag team match entre tres personas. Ahí estamos John Cena, Chris Cabell y Roman Reigns. Chris Cabell celebrando hasta de una forma que no aparece el rostro de la maldad, ¿no? No parecería ser eso el rostro de la maldad. Tú deberías estar haciendo así como callado, así tipo, no sé, Batman, Sasuke o Sasuke, el de Naruto, sí, o inclusive Vegeta, como Vegeta, que él es también como un heel, pero al mismo tiempo es face. Sí saben a lo que está tirando Chris Cabell, pero bueno, vemos que nos vamos a enfrentar en Raw a Randy Orton en el siguiente episodio, que es lo que parece ser un combate muy interesante. Ahí están las clasificaciones por el título intercontinental: Luke Harper, Jack Swagger, Goldust arriba de nosotros. Lo que me preocupa en serio es que nos vayamos a enfrentar a Goldust en WrestleMania. A mí no me gustaría, honestamente, se me haría... no sé, no me gustaría para el gimmick que tiene Chris Cabell. No es que tenga nada contra Goldust. Goldust en realidad hace mucho me gustaba muy, pero ahora no sé, ahora como Goldust contra Chris Cabell en WrestleMania. Yo me esperaría en todo caso Chris Cabell contra el mismo Randy Orton, Chris Cabell contra Bray Wyatt, Chris Cabell contra, no sé, hasta con Dolph Ziggler, que hemos tenido muy buenos combates, o Tyson Kidd, que fue uno de los mejores combates que he tenido en años, como el Dark Match de WrestleMania. Los Dark Match son los que suceden antes y después de los combates, que no son televisados y simplemente son un combate plenamente luchístico. A veces hay regresos interesantes, pero es un Dark Match que en teoría no sucede en la historia, en el canon WWE, las historias, pero pues bueno, leales youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Disfruten aún de sus vacaciones y a los que aún tengan vacaciones. Y ahí nos olemos. ¡Hebit!